Será cuestión de días que el Ayuntamiento de Córdoba cuente con un presupuesto para este año, unas cuentas que recogen más de 60 millones de euros en inversiones y en la que destacan los 28 millones previstos para el convenio con el Ministerio de Defensa y el coste de las actuaciones urbanísticas para la implantación de la base logística del Ejército de Tierra en la ciudad. Partido Popular y Ciudadanos ya cuentan con los apoyos suficientes para aprobar el presupuesto municipal gracias al PSOE, que ha garantizado la abstención de todos sus concejales para dar luz verde a estas cuentas. Los socialistas adoptarán esta postura después de que en la negociación hayan sido tenidas en cuenta, por parte de Salvador Fuentes, diversas enmiendas para la reactivación económica, el cumplimiento de los acuerdos de mociones aprobadas por unanimidad en el Pleno y medidas para mejorar la gestión y la transparencia municipales. Ello hará posible que, por ejemplo, se incremente el gasto social un 9% y que se acuerden las inversiones que se acometerán con los los remanentes correspondientes a la liquidación de las cuentas del año 2020. Lo que está claro es que a Vox no le ha gustado nada el acuerdo entre populares y socialistas. No vamos a engañar a nadie. Este es el pacto del engaño, este es el presupuesto de la traición, de la traición a los cordobeses que votaron un cambio. Porque en Córdoba, en 2019, se pidió un cambio de rumbo y desde el minuto uno, en el que Bellido presumía de mantener los mismos asesores en alcaldía que el PSOE, que son diez, desde ese momento nosotros ya sabíamos que aquí no había ninguna intención de hacer un cambio. Vox considera normal que el PSOE haya apoyado el presupuesto, ya que considera que se trata de unas cuentas continuistas a las que planteó Isabel Ambrosio en el anterior mandato. Y además añaden que tienen la conciencia tranquila con respecto a sus votantes y a la base logística, la cual vendrá a Córdoba en todo caso.